En el marco de una gira de medios a escala regional y nacional, el alcalde de Girardot, Pedro Bastidas, hizo un llamado de conciencia a los ciudadanos para que asuman sus compromisos con el municipio a través de la cancelación de sus impuestos. El mandatario municipal manifestó durante sus visitas a los medios de comunicación que la recaudación de los impuestos es vital para la concreción de los proyectos, pero lamentablemente una gran cantidad de ciudadanos no cumplen con su deber. Así como está el ciudadano en Venezuela, que es crítico para pagar su impuesto, pero que es responsable, también tenemos que decir, tristemente, hay un gran porcentaje que lamentablemente se alberga en excusas, en frases y en cosas para nunca colocarse el día con su país, nunca colocarse el día con sus tributos, nunca colocarse el día con sus pagos. También es una conducta que hay que revisar y que tenemos que trabajar. Bastidas acotó que para el desarrollo de la ciudad debe existir una responsabilidad mutua entre el gobierno local y la comunidad. Nosotros debemos, el ciudadano también debe. Nosotros debemos hacer, el ciudadano también debe hacer. Si colaboramos mutuamente, vamos construyendo. No será sencillo, porque si hay un elemento a trabajar, justamente es el hecho de la confianza. Y nosotros estamos totalmente conscientes de que no es sencillo construir confianza. Por muchísimas razones, pero estamos en el deber, estamos en el compromiso y tenemos la voluntad de hacer todo lo posible para construir esa confianza del ciudadano del municipio para con su gobierno local. Finalmente, el alcalde aseguró que los ejemplos no se hacen con intención negativa, sino más bien con la finalidad de que el ciudadano asimile la importancia de la cultura tributaria con los servicios básicos, pues así se logrará la construcción de la ciudad modelo. Para Girardot en Noticias, Nayib Benítez. La alcaldía de Girardot realizó una limpieza integral en la canal perimetral de la avenida Aragua frente al sector El Trébol como parte de las acciones previas a la llegada de las lluvias. Así lo informó el director del Instituto de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento local, Víctor González. Va a haber un equipo desplegado alrededor de 20 a 30 personas utilizando lo que son maquinarias como retrocavadora, volteo para la recolección de dicha maleza. Vamos a estar haciendo los levantamientos donde estén las posibles grietas de dicha canal y donde esté sedimentado, donde esté colmatado. Pudimos ver en la inspección que hay bastante cantidad de caucho, de residuos, de desechos sólidos dentro de la canal. Entonces nosotros vamos a encargarnos de ese mantenimiento para que pueda drenar esta canal. El funcionario resaltó la importancia de mantener esta canal en buenas condiciones debido a su cercanía con las comunidades de Piñonal y la urbanización El Trébol. Este canal amerita varios tramos. Luego que se culmine completamente lo que es la perimetral de la avenida Aragua como canal secundaria, vamos a estar visitando lo que es el sector de la Lagunita y paralelamente los equipos estarán desplegados en varios tramos de las inspecciones que vayamos realizando en conjunto con las comunidades. Por último, González detalló que en el marco del plan de mantenimiento de canales y drenajes se supervisaron los ubicados en Santa Rosa, Río Blanco, Caño Colorado, Aguacatal y en el dique de Corozal, donde además se realizaron trabajos de desmalezado y retiro de desechos. Para Girardot en Noticias, Taylí Castellanos. Trabajadores de la Alcaldía de Girardot participaron en un taller de autoprotección en situaciones de riesgo que fue dictado por funcionarios de Protección Civil Aragua. La directora de Talento Humano del Ayuntamiento, Minerva Martí, aseguró que este tipo de actividades son impulsadas por el alcalde Pedro Bastidas para capacitar a los trabajadores en cuanto a saber qué hacer en situaciones de desastres o emergencias. Funcionarios de Protección Civil Aragua destacaron la importancia de este tipo de talleres en el que se dan a conocer las recomendaciones que se deben seguir antes, durante y después de los accidentes, emergencias y desastres más comunes en nuestro país. De igual manera, trabajadores de la Alcaldía de Girardot manifestaron su satisfacción por recibir este tipo de actividades de formación. Es ideal que este tipo de actividades se lleve a cabo para que el personal de empleados, obreros, secretarial, cumplan con esto y tengan conocimiento en cualquier evento que se pueda realizar. Es importante porque nos enseñan a evitarnos anticiparnos a una tragedia, nos están
la nueva enseñanza, pues, tal como tal la defensa civil. Para Girardot, en Noticias, Rafael Ortega.